chicos, vamos a dar la bienvenida a todos los que se acaban de conectar. Hello, welcome, good evening everyone. Buenas noches a todos y bienvenidos. Hoy viernes 10 de noviembre, como es costumbre, seguimos aquí con las clases gratis de Gramática Cool. ¿Cómo están? Hey, how are you? Are you okay? Yes? Yes, I'm pretty good. Estoy yo bastante bien. Yeah, I'm pretty good. I'm ready to start. Y lista para comenzar. Chicos, recuerden que estamos aquí todos los lunes, miércoles, viernes y sábados, hora de Perú. 6 de la tarde, hora Perú. Ya estamos alrededor de esas horas transmitiendo todas las clases gratuitas de inglés. Así que si quieres encontrar por ahí mi transmisión en vivo, recuerda seguirnos en las redes sociales para que puedas ver mi transmisión. Y si eres nuevo o nueva seguidora, seguidor, y recién te enteras de estas clases gratuitas, no worries, no te preocupes. Puedes ponerte al día todas las clases anteriores que ya he dictado, he enseñado, están aquí. Están guardadas, grabadas en mi canal de YouTube. Me encuentras como Miss Harumi en cualquiera de mis redes sociales. Allí puedes ponerte al día con todas las clases que te has perdido. Ya estamos en la clase 23, Gramática Cool 23. Así que pues, ponte al día tranquilo en casa. Avanza un video cada día para que puedas estudiar el inglés, entender la gramática del inglés y puedas divertirte porque mis clases no son nada aburridas. Así que vamos a empezar, ¿ok? Let's start. ¿Están listos? Voy a checar por aquí en los comentarios a ver si ya estamos listos para poder comenzar con la clase. Bueno, el día de hoy, chicos, en realidad vamos a hacer la continuación del miércoles. El miércoles nos faltó tiempo, ¿verdad? Estuvimos haciendo preguntas de un examen de gramática que yo tenía para ustedes. Así que hoy vamos a continuar con la parte interrogativa del tiempo pasado. Te voy a poner ejercicios para que tú los resuelvas. Estamos en exámenes, estamos en día de examen. Si por ahí no entiendes el tema, quizá es porque no has visto mis clases anteriores, así que no te asustes si es que no entiendes. Puedes ponerte al día en mi canal de YouTube. Me encuentras como Miss Harumi, facilito en todas las redes. Mira, hoy quiero continuar con el examen. Quiero ver cuánto sabes del tiempo pasado en su forma interrogativa y del pasado continuo que también quedó pendiente, porque ya acabamos con el tiempo presente. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Ya? ¿You remember? ¿Te acuerdas? Ya, espero que sí. Vamos a continuar con este examen. Lo voy a decir así ya, examen. Todo el mundo sabe que estábamos en días de exámenes. Así que vamos a continuar. Mira, el tema sigue siendo past simple. Past simple, ¿ya? Nos habíamos quedado allí. Y quiero, por favor, que ahorita en los comentarios, ahorita, sin esperar a otros chicos, ya, empecemos de una vez con el examen. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Cómo hago preguntas en tiempo pasado simple? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuál es esa palabra que yo te enseñé que es muy importante para hacer preguntas en tiempo pasado? Era una palabra muy especial que indica pasado. No significa nada, no tiene traducción, pero sí indica. Cuando yo pongo esa palabra, va a indicar que mi pregunta está en tiempo pasado. ¿Cuál es esa palabra? Muy bien, yes. Esa palabra, ya te estoy leyendo ahí, he leído a Edu, he leído a Jenna, he leído a Rosemary. Esa palabra es el did. Lo voy a colocar aquí adelante. Adelante. Tengo que colocarlo al inicio porque necesito
saber, necesito que me anticipen que lo que viene va a estar en pasado. Muy bien, chicos. Esta palabra, este auxiliar, es lo que usamos para hacer preguntas en tiempo pasado. Ahora, vamos a completar la pregunta para que no quede vacía. Si yo quisiera preguntar, ¿tú dormiste? ¿Dormiste ayer? ¿Dormiste ayer? Es una pregunta. ¿Cómo lo dices en inglés? Escríbelo en los comentarios antes que yo te gane y lo haga. ¿Cómo dices, ¿dormiste ayer? A ver, dale, en los comentarios, ¿dormiste ayer? ¿Cómo lo dices? Muy bien, Rosemary, se dice, did. Voy a empezar con esta palabra para que indique pasado, para que pueda conjugarse en pasado la pregunta. Did, y como me está preguntando, bueno, está preguntándote a ti, ¿tú dormiste? El sujeto va a ser you. Did you, tú, did you dormir? ¿Cómo digo el verbo dormir? El verbo dormir en inglés es sleep, sleep. Hasta aquí dice, ¿tú dormiste? Aquí no dice tú duermes. El did es una palabra, ya te dije, es una palabra que indica pasado. Entonces, como indica pasado, tú no puedes traducir esta pregunta como ¿duermes? Tienes que traducirlo como ¿dormiste? Porque tienes que conjugar en pasado el verbo. Hay que conjugar. Did you sleep ayer? ¿Cómo digo ayer? Yesterday. Muy bien. Y ahí se cerraría la pregunta, ¿verdad? Listo. Ahí, eso habíamos explicado en las clases anteriores. Así que yo ahorita rapidito nada más te estoy haciendo recordar para que puedas hacer bien la parte de preguntas en tiempo pasado en tu examen. Te estoy haciendo recordar, ¿bien? Ahora sí, vamos a ver por aquí. ¿Estás listo para tu examen? Por la parte 2, porque no acabamos el día miércoles. Are you guys ready? Porque voy a colocarte ahora una serie de ejercicios para ponerte a practicar, para que puedas sentir si has aprendido o no este tema gramatical, ¿sí? Dime en los comentarios si estás ready, si estás listo para poder ir organizando mi pizarra y empezar, ¿ya? Dime en los comentarios. A ver, tenemos por aquí bastantes personas ya conectadas, listísimas para empezar con el examen, porque hoy no estamos haciendo clase, hoy estamos haciendo un examen, la continuación del examen. A ver, chicos, vamos un poquito a acercar, me dicen acercar la pizarra. ¿Ahí se ve bien? ¿Es ok? ¿Sí? ¿Yes? ¿Se ve un poco mejor, chicos? Los que están por TikTok, ¿sí? Estoy tratando de aquí ayudarlos con el enfoque de mi cámara para la pizarra. ¿Yes? ¿Ok? All right. Ok. Thank you. Ahora sí. Ya estamos listos los de YouTube, los de Facebook, los de TikTok. Ya estamos todos. Empecemos. Let's get started. Aquí estamos aprendiendo gramática, chicos. Gramática gratis. Y ya vamos casi culminando con el tiempo pasado. Vamos con los ejercicios. Te voy a dejar ese ejemplo en la pizarra. Y tú trata de mirar, observar, para que puedas hacer los otros ejercicios. ¿Bien? Vamos a colocar por aquí 4 ejercicios. Pregunta 1. Vamos a preguntar aquí. Question number 1. A ver. Vamos a preguntar aquí. A ver, un segundito. Para que se pueda entender todo lo que yo escribo. A ver, pregunta 1. Dice así. ¿Estudiaste la semana pasada? Ahí está. ¿Estudiaste la semana pasada? Cierro pregunta. 2. Dice aquí. ¿Trabajaste ayer? Listo. 3.
A ver, vamos a colocar. Él comió. A ver, vamos a colocar en la oficina. Él comió en la oficina o en su oficina, mejor. Listo. Y la 4, vamos a colocar aquí ellos. Ellos. A ver, sígueme el ritmo. Ve haciéndolo en inglés en los comentarios. Para los que recién se unen, estamos tomando un examen del tiempo pasado simple en su forma interrogativa. Esto es un examen porque ya hemos visto la teoría, las clases, días anteriores. Pónganse al día en mi canal de YouTube. Vamos con el número 4. Ellos, vamos a colocar, ellos fueron al mercado. Listo. Nada más. A ver, vamos a ver estas 4 preguntas que aquí en español están en pasado. Quiero que lo hagas en inglés. Pásalo al inglés. Te leo, te estoy leyendo. Si por ahí leo algo incorrecto, don't worry, no te preocupes, te voy a corregir, ¿ok? A ver, sigue contestando mis preguntas. Yo te estoy leyendo, muy bien, ¿ok? La gran mayoría lo está haciendo genial, porque están observando mi ejemplo. Observa, si eres nuevo, si eres principiante, nuevo con el inglés, yo siempre arriba dejo un ejemplo. Dejo un ejemplo para que tú veas lo que estamos haciendo y puedas imitar. Trata de hacerlo así más o menos. A ver, sigue. Lo estás haciendo bien. All right? Lo estás haciendo bien. Por aquí estoy leyendo. Ajá, recuerda que es pregunta. Recuerda que es pregunta. A ver, dice por acá. ¿Estudiaste la semana pasada? ¿Estudiaste? ¿Cómo pregunto eso? Como está en pasado, yo necesito empezar mi pregunta con una palabra que indique que todo va a estar, que lo que se viene está en pasado. ¿Cuál es esa palabra? Las preguntas en pasado se hacen con el de, maestra. ¡Ya está! Ahora viene el sujeto. ¿Estudiaste? Te pregunta a ti. Entonces, el you. Did you, tú, ahora el verbo estudiar. Fácil, el verbo estudiar. Study. Y se va formando nuestra pregunta. Nunca ha sido tan fácil estudiar la gramática, ¿verdad? Es fácil. Did you study la semana pasada? La semana pasada se dice en inglés last week. No vayas a traducir el artículo. El artículo no se traduce. Aquellos que por ahí han puesto the last week, incorrecto. No digas the last week. Solamente vas a decir last week. Nada más last week. Nada más. A veces vas a tener que hacer esto. No todas las veces se traduce el artículo. Mira la explicación de los artículos en mi canal de YouTube. Ahí vas a encontrar cuándo voy a usar el artículo da. Cuándo sí se usa y cuándo no. Así que ya tenemos el number one. Si se parece a tu respuesta, genial. Tienes un punto. Did you study last week? Did you study last week? ¿Estudiaste la semana pasada? Esa es la respuesta. ¿Alright? Number two. ¿Trabajaste ayer? ¿Tú trabajaste ayer? A ver, ¿cómo lo hacemos en pregunta? Pues maestra, esta pregunta está en pasado, entonces inicia con esa palabra que está de rojo en la pizarra, que indica pasado. Did. ¿Qué más? ¿Trabajaste? ¿A quién le está preguntando? ¿A ella? ¿A él? ¿A ti, sí o no? A ti. El sujeto, you. Did you, el verbo,
¿qué verbo estamos usando? Trabajar. Trabajar. Ponle el verbo trabajar. Es el verbo work. Fácil, ¿no? Son verbos básicos que debes conocer. Did you work? ¿Trabajaste? Hasta aquí dice trabajaste. Did you work? Ayer. Ayer. Eso ya es el complemento, el resto de la hora, de la pregunta. ¿Cómo digo ayer? Yesterday. Yesterday. Y se cierra la pregunta. Se cierra la pregunta. Listo. Mira, qué interesante, ¿no? Aquí tengo dos palabras. ¿Trabajaste ayer? En español son dos palabras. ¿Trabajaste ayer? Pero al pasarlo al inglés nos ha tomado más palabras. Did you work yesterday? 1, 2, 3, 4. Cuatro palabras. Qué interesante el mundo de los idiomas, ¿verdad? Así que mira, cuando tú hagas las traducciones, no vayas a traducir palabra por palabra. Porque en español aquí usamos dos, pero mira cómo usamos en el inglés, cuatro palabras. Por eso te dicen los maestros que no traduzcas literalmente. Porque aquí en español hay dos palabras, no significa que la traducción en inglés va a ser con dos palabras también. No, señores, no se traduce literalmente. ¿Ya? Tengamos cuidado ahí. ¿Se parece a tu respuesta? ¿Ya? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Did you work yesterday? ¿Sí? ¿Se parece? Genial. Ya tienes dos puntos. Vamos con la tres. Mirando se aprende. Mirando se aprende. Mira cómo se va repitiendo las palabras que estoy colocando en la pizarra. Mira el orden en el que va. Mirando se aprende. Observa. Él comió en su oficina. Él comió. Está en tiempo pasado. Es una pregunta en pasado. Las preguntas en pasado comienzan con did. No significa nada. Esta palabra, este auxiliar, lo estoy repitiendo muchas veces. Esta palabra de rojo, ese auxiliar, no tiene traducción, pero sí indica el tiempo de tu pregunta. Indica que tu pregunta está en pasado. Por eso lo ponemos. ¿Bien? Por eso tenemos que ponerlo en el inglés, para que la pregunta tome el tiempo pasado, tenga la forma del tiempo pasado, para eso lo ponemos. Entonces, comió, él comió. ¿A quién le están preguntando? ¿O de quién estamos hablando? Esta vez no es de ti, esta vez estamos hablando de él. Así que el sujeto va a ser he. Did he, él comió. El verbo comer se dice eat, eat. Hasta aquí, dice, él comió. Did he eat? Ahora vamos con el complemento. En su oficina, vamos a hacerlo de verde el complemento. In his office, ahí está. Y cerramos la pregunta. ¿Te vas dando cuenta? Estoy usando colores para que puedas ver la posición de las palabras que estoy usando. Adelante está el color rojo, el más importante, el que encabeza la pregunta, porque es importante esta palabra, porque sin esta palabra, no, mi pregunta no estaría en pasado. Por eso la pongo adelante. Luego de color azul, estamos usando los sujetos, la persona de la cual estamos hablando en la pregunta, está de color azul. De color negro, estamos usando las acciones, los verbos, como sleep, study, work, eat, los verbos. Y de color rojo, chicos, perdón, de color verde, de color green, estamos usando lo que queda. El resto, la colita de la pregunta. ¿Bien? Así que está fácil, ¿verdad? Sigamos con la 4. ¿Cómo hiciste la 4? Si has
1, 2 y 3 igualito que yo, entonces la 4 también lo hiciste bien, ¿verdad? ¿Cómo hiciste la 4? Aquí habla de ellos. Ellos fueron al mercado. Ellos fueron al mercado. ¿Cómo lo digo en inglés? Esta pregunta también está en pasado, maestra. Está en español. Todos entendemos el español por acá, ¿no? Está en pasado. Pero en inglés, ya yo tomé clase con usted, sus clases gratuitas que siempre da. Usted explicó que para las preguntas en pasado colocamos el did adelante. Sí, muy bien. Luego que viene lo de azul. Lo de azul es la persona de la cual estamos hablando. Ellos. Ellos se dice they. Ya va formándose la pregunta. Ya está formándose. The day. ¿Ahora qué viene? Viene lo de negro. Lo de negro. La acción. ¿De qué hablamos? ¿De qué acción estamos hablando? Del verbo ir. Está hablando si ellos fueron al mercado. Viene del verbo ir. Muy bien, chicos. El verbo ir se dice go. Vamos a colocarlo aquí. Y mira, ya estamos cada vez acercándonos al final. Al mercado. Eso ya es complemento. Eso ya es la colita de la pregunta, como le digo. Go to the market. Al mercado. Market es mercado. Y se cierra la pregunta. Nada más. Nunca había sido tan fácil aprender el pasado simple en su forma interrogativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás aquí aprendiendo conmigo. Yo te voy a enseñar la gramática bien, bien chévere, bien cool, como se llama el nombre de mi curso, Gramática Cool, para que aprendas así, paso a paso, con colores, para que aprendas cómo se dice en español y cómo sería en inglés, porque a veces tenemos que usar nuestra lengua materna para poder entender el segundo idioma que estamos aprendiendo. Entonces, este es mi estilo. Si te gusta, adelante. Sigue acompañándonos en los en vivos que siempre tenemos lunes, miércoles, viernes y sábados. Acompáñanos. Muy bien, chicos. Quiero preguntar algo aquí. ¿Quién sacó 4 de 4? A ver, levanta manito. ¿Quién sacó 4 de 4? O sea, ¿quién hizo todo bien, igualito como yo en la pizarra? A ver, ¿por ahí algunos fallaron? ¿O quién sacó 4 de 4? A ver, levanta manito, levanta manito. Ajá, a ver. Ya, me dice por aquí que explique el was. Ahorita lo explicamos. De hecho, ese es el siguiente tema. Es el siguiente tema. 3 de 4, muy bien. 2 de 4, 3 de 4. Estamos bien, chicos. Estamos bien. Si has hecho 3, perfecto. Si por ahí fallaste una, estoy segura que si por allí has fallado, no ha sido en la gramática. Porque la gramática sí sabes. Yo te he explicado bien cómo se forma la gramática en su forma interrogativa del pasado. Yo te expliqué. Si por ahí has fallado, yo estoy segura que seguro fue en el vocabulario. Por ahí te comiste de repente el to, por ahí te comiste, aquí de repente pusiste da. Son fallas mínimas, no te preocupes. Pero sí quiero saber quiénes han hecho bien la parte gramatical, la parte de la, del did, del sujeto, del verbo. ¿Lo han hecho bien? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué genial! ¡Great! ¡Excelente, chicos! Si la parte de la gramática, de la estructura, lo has hecho bien, no te sientas mal. Está bien lo que has hecho. Si has fallado en cositas de vocabulario, eso todo el mundo lo tiene. Todo el mundo falla en cosas de vocabulario porque nadie lo sabe todo. Así que, great. Estamos bien entonces con el grammar, ¿ok? A ver, vamos entonces a continuar. Vamos a seguir evaluándote con el pasado continuo. El otro tema que también hemos explicado en clases anteriores fue el pasado continuo. Maestra,
pero no me acuerdo del pasado continuo, soy nuevo, soy nueva. Si eres nuevo, ponte al día en mi canal de YouTube. Pero no te preocupes, te voy a ayudar un poco con lo que ya expliqué. Para que entiendan otra vez, les voy a hacer un resumen rapidito del pasado continuo, ¿vale? Pasado continuo. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Sí? ¿Estás listo? A ver, vamos a ver por aquí si estamos listos para cambiar de tema. Ah, me dicen que sí, yeah. Si enseño en una escuela, no enseño en escuelas, bueno, yo entiendo escuela como colegio. Si te refieres a colegios, no. Enseño en lo que son universidades, institutos y también tengo mi curso de forma privada por Zoom en las noches. Sí dicto a personas que quieren aprender inglés, a que quieren aprender a entender y hablar y pronunciar, sí. También tengo mi propio curso. Pero a colegios no. Pero sí enseño porque es mi vocación. Por eso me gusta enseñar. Hasta salgo en las redes, como ya me ves. Porque me gusta enseñar mucho. Ya, vamos entonces a cambiar de tema. ¿Ya? Pasamos al otro pasado. El otro pasado que aprendimos fue... ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama el otro tipo de pasado que aprendimos? A ver, dime en los comentarios. Sí, chicos, no se preocupen. Ahorita les voy a informar sobre mi curso por Zoom. Algunos me están preguntando. En caso algunos quieran tomar el curso por Zoom, escríbanme al link que aparece en la biografía de mi TikTok. Por si estás interesado, ve a la biografía de mi TikTok. Ahí vas a encontrar un link. Ese link que vas a ver en la biografía es el link de mi WhatsApp para que puedas escribirme y consultarme. ¿Correcto? Y allí ya yo te informo de lo que necesites. Mientras tanto, vamos a recordar el otro tema que también les expliqué. ¿Cómo se llama? Muy bien, Vanessa. El otro tema que expliqué era el pasado continuo. Este tema fue el pasado simple. Maestra, ¿hay varios pasados? Sí, como también hay varios presentes. Como también hay varias formas de hacer futuro. Maestra, qué complicado. No es complicado. Solo necesitas encontrar a alguien que te enseñe bien y que tú tengas los materiales adecuados para aprender bien. Pero no es complicada la gramática. Pasamos de tema, ¿ya? Ayúdame a recordar el pasado continuo. Te voy a ayudar con este tema rapidito porque yo ya lo expliqué en clases pasadas, pero como me encanta que todos recuerden, voy a ayudarte con un poco de la explicación del pasado continuo. Termino la explicación y pasamos al examen del pasado continuo, ¿ya? Y con eso terminamos finalmente todo el examen. Les debía esta parte, ¿no? Nos habíamos olvidado del pasado continuo, así que se los debo. A ver, vamos a colocar por aquí el título, Past Continuous. ¿Muy bien? ¡Listo! Recordemos. Vamos a recordar. Saca tus apuntes de las clases pasadas. Saca cuaderno. Porque sí tienes cuaderno de inglés, ¿no? Quiero pensar que sí. Porque todo tema que hacemos aquí merece que lo apuntes, que escribas tus notas, porque pues tú comprenderás que el cerebro, la mente es frágil. Necesitas la información, lo necesitas escribir para que puedas recordar y practicar en tu casa. Saca tus apuntes. ¿Qué has apuntado o qué recuerdas del pasado continuo? A ver, vamos, dime en los comentarios. ¿Qué recuerdas del pasado continuo? Por aquí me pone, solo para tus ojos, me dice, yo recuerdo el was y were. Muy bien, was y were. ¿Ya? Empezamos bien, ¿tienes idea? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, Nelson, el was y were. ¿Ya? ¿Qué más recordamos del pasado continuo? ¿Qué más? Verbos con ing, muy bien, great. ¿Qué más recordamos? El ING me dice ya.
Muy bien, sí tienen por ahí ciertos recuerdos del pasado continuo. Vamos a completar tus recuerdos. Pero recuerda que si te está gustando la transmisión, apóyanos con mucho cariño dejándonos un like, un tap tap en la pantalla o compartiendo la transmisión para que más personas, estudiantes del inglés, puedan aprender aquí con nosotros gratis. De esa forma, me motivas y me acompañas en esta transmisión. Con tus likes, interacciones, comentarios positivos, acompáñanos siempre de esa manera. Ahora sí, continúo. El pasado continuo es un tipo de pasado que ha empezado y sigue en progreso. Pero algo pasó y fue interrumpido. Ya lo habíamos explicado. Voy a colocar un ejemplo para que puedas recordar. A ver, antes de empezar esta transmisión, ¿yo dónde estaba? A ver, ¿qué estaba haciendo? A ver, ya, estaba caminando. Sí, chicos, por eso empecé un poquito tarde la transmisión, porque regresaba de mi trabajo. Así que estaba caminando para venir acá y empezar mi transmisión. Entonces, yo estaba caminando, tu profe estaba caminando. Bien, ¿cómo digo entonces yo estaba caminando? Voy a decirlo así. Vamos a cambiar esto de color. Lo importante lo vamos a colocar de color rojito. I was. Y vamos a colocar nuestro verbo caminar. Caminar en inglés se dice walk, ¿verdad? Walk es caminar. Pero yo dije caminando. Caminando. Entonces, ¿qué le agrego? ¿Qué le voy a agregar? El ing. El ing. Para que recién diga caminando. ¿Sí? A ver, mira la pizarra. Mira ahí la pizarra para que puedas ver lo que estamos haciendo. Muy bien. Yo estaba caminando, chicos, antes de la transmisión. Before this live. Antes de esta transmisión. Yo me encontraba caminando. I was walking. I was walking. Esto es el pasado continuo. Esta forma que ves en mi pizarra es el pasado continuo. I was walking. Yo estaba caminando. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a hacer otros ejemplos para que sigas recordando. El was no solo trabaja con I. A ver, ¿quién me ayuda a recordar? El pronombre I trabaja con was. I was. Yo estaba. Vamos a colocarlo aquí. Te estoy ayudando a recordar. Te estoy ayudando a recordar. Esto se puede entender como estaba. Yo estaba caminando. ¿Con qué otros pronombres trabaja el was? Hazme recordar en los comentarios. A ver. Muy bien, muy bien. Por aquí ya me están ayudando. Esto trabaja con otros pronombres. He, she, it. Lo coloco aquí. He, she. Y el otro que también está en este grupo, it. Entonces, yo voy a decir I was, yo estaba. He was, él estaba. She was, ella estaba. It was, estaba. ¿Listo? Con eso trabaja el was. Después viene el verbo, ¿no? Después viene la acción. Ya está. Maestra, ¿cuál es el otro estaba? Hay dos tipos de estaba. Hay dos. El otro es el where, el que muchos lo han puesto en los comentarios. El otro es el where. Esta palabra también significa, en este caso, estaba. Viene del verbo estar. Estar. Puede ser estabas, puede también ser estaban, o si no, estábamos, ¿no? Aquí estoy colocando en español lo que significa. ¿Con qué pronombres funciona? Muy bien, Vanessa, ya se están adelantando. Maestra, esta palabra
va a ir acompañado de los pronombres que faltan. ¿Qué pronombres faltan? El you, muy bien. El pronombre you. Aquí falta el pronombre you. Falta el pronombre we. A ver, vamos a colocar en orden. You, ¿verdad? You. ¿Qué más falta? They y el we. Listo. Entonces, tú vas a decir, tú estabas. You were. Ellos estaban. They were. Nosotros estábamos. We were. Ya está. Aquí te estoy ayudando un poquito con el español. ¿Ya? Así nomás. Y después viene el verbo. Dime tú lo que estabas haciendo antes de conectarte aquí a mí en vivo, a esta transmisión súper cool. ¿Qué estabas haciendo? A ver, ¿qué estabas haciendo? Y para Antonio, que quiere ir al baño, vaya al baño, pero no me haga bromas aquí en las transmisiones, porque yo me tomo muy en serio mi trabajo, ¿ok? Aquí todos los comentarios son constructivos, son para participar y aprender inglés, no para bromear así, ¿ok? Bien, ¿qué estabas haciendo antes de esta transmisión? A ver, me dicen por aquí, working, estaba trabajando, maestra, ¿ya? Estaba comiendo, me ponen por ahí, ok, great, estaba corriendo, running, estaba sleeping, durmiendo, estaba eating, comiendo, muy bien. Entonces yo voy a decir, tú estabas, you were, tú estabas y lo que estabas haciendo, ¿no? Algunos me dicen trabajando, la gran mayoría sale del trabajo a estas horas. Entonces me dice, maestra, yo estaba trabajando, I was working, pero yo lo diría, you were working. You were working, porque me estoy dirigiendo a ti, ¿no? You were working. Y listo. Así de simple era el pasado continuo. El pasado continuo habla de una acción que se estaba dando, que se estaba realizando. Por eso se dice, yo estaba caminando, tú estabas trabajando, algo que estabas haciendo. ¿Correcto? ¡Listo! ¿Ya lo recordaste? ¿Yes? A ver, alza la manito si has recordado este tema. Por aquí tengo a los chicos que están por YouTube. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes también nos están viendo. Aquí también los chicos que son más, están por TikTok, son más personas conectadas por TikTok, pero a todos les tengo el aprecio. Así que todos los que están por TikTok, Facebook y YouTube, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Yes or no? ¿Ya recordaron? ¿Se recordaron o no? A ver, déjame saber en los comentarios, porque si no lo recordaste, no puedo continuar con el examen. I can't, no puedo. A ver, dime yes, manito arriba, dime algo para saber que estás allí. Yes, teacher, yes, 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 great, excellent. No te olvides dejarnos un like, un tap tap, por ahí si te está gustando la clase. Acompáñanos así con esas interacciones, con esas reacciones positivas. Gracias. Ahora entonces, pasamos al examen. Maestra, no lo borre. Ya, no lo borro. Lo voy a dejar ahí como ayudita. Pero tienes que hacer el examen por ti solo. Trata de no ver mucho mi pizarra. Haz el examen por ti solo. ¿Ya? Ya. Voy a dejarlo ahí. Voy a usar mi otra pizarrita para poder aquí poner las respuestas. ¿Ya? Las respuestas. Voy a decir las oraciones que tienes que traducir al inglés. Usa este tema, usa el pasado continuo. Las voy a decir, trata de no mirar en lo posible la pizarra para que puedas tratar de hacer el examen por ti solo, con honestidad. Pero si por ahí sientes que quieres mirar, pues no hay problema, mira para que te ayudes. ¿Ya? Let's start. Gracias. Me dice por aquí Débora, excelente explicación. Primera vez que me ve. Primera vez que me ves, bienvenida. Welcome. Bienvenida. Una nueva estudiante más en esta comunidad de Miss Harumi.
Vamos a empezar aquí. Uno, escúchame y tú ponlo en inglés en los comentarios. One, ¿cómo dices en inglés? ¿Cómo dices en inglés? Estaba comiendo. Estaba comiendo. Comencemos con algo fácil. Estaba comiendo. Yo. Hablo de mí. Yo estaba comiendo. A ver, respóndeme en los comentarios, respóndeme. Si sabes la respuesta, por favor, lúcete. Si sabes la respuesta, lúcete en los comentarios. Muy bien. Eso se dice, maestra. Ajá. I was, voy a escribirlo por aquí. Así sería tu respuesta. ¿Se parece? ¿Se parece? I was eating. Yes, sí, ya te leí. Se parece, ¿no? Great. Mira aquí el spelling, cómo se deletrea. Así tienes que escribirlo. Yo estaba comiendo. I was eating. Very good. Siguiente pregunta. ¿Cómo dices en inglés? Él estaba conduciendo. Él estaba conduciendo. A ver, ya cambiamos. Él estaba conduciendo. ¡Vamos! Sigue aprendiendo, sigue reforzando tu gramática. Si eres principiante, sigue aprendiendo. Si eres ya de nivel básico, preintermedio, sigue reforzando. A ver, él estaba manejando, conduciendo. En inglés se dice, ten cuidado con el deletreo. A veces te emocionas. Muy bien. En inglés eso se dice, ya te leí. Eso se dice en inglés. Resultado. He was driving. Él estaba manejando. Él se encontraba manejando. He was driving. Very good. ¿Se parece al mío? Great. Ya vas 2 puntos. Siguiente pregunta. ¿Cómo dices en inglés? ¿Cómo dices en inglés? Ella y yo, escucha, ella y yo estábamos, escucha, ella y yo estábamos corriendo. Ella y yo estábamos corriendo. Vamos a subir un poquito el nivel. Ella y yo estábamos corriendo. ¡Vamos! Hazlo en los comentarios. Yo te corrijo aquí. Está fácil. ¡Qué bueno! Tanto que repito. Valen las explicaciones cuando ustedes dicen que está fácil. Muy bien, chicos. Me alegro. ¿Cómo dices? Ella y yo estábamos corriendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Eulogio, gracias por los comentarios positivos donde me cuenta que la primera vez que me ve y está aprendiendo. ¡Qué genial! Gracias, chicos. ¿Cómo digo ella y yo? Estábamos caminando. Ten cuidado, por ahí estoy viendo algo que tengo que corregir en los comentarios. Ella y yo estábamos caminando, o corriendo. I'm sorry, corriendo. Ajá. Algunos cayeron. A ver, vamos a corregirnos, chicos. Ella y yo son 2 personas. Ella y yo, 2 personas. ¿Por qué has puesto was? ¿Por qué? ¿Por qué has puesto was? Was solo se usa cuando hablo de mí, cuando hablo de él, de ella o de algo. Nada más con eso uso la palabra was. Yo estoy diciendo ella y yo. 2 personas. 2 people. ¿Dónde encuentro a ella y yo? O sea, nosotros, ¿no? Ella y yo, nosotros. ¿Dónde está el nosotros? Aquí abajo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Sería así. She and I were, no was, were running.
ella y yo estábamos corriendo. Seguro por ahí te dejaste llevar por el she, o te dejaste llevar por el I, ¿no? Viste el she, viste el I, y dijiste, ah, es con el was. Pero no, aquí habla de dos personas, ella y yo. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió? A ver, vamos a corregirnos, yes. She and I were, tienes que usar el were running, yes, muy bien. Los que lo hicieron con el was, hay que corregirse. Esta era una trampita. It was a tricky sentence, yeah, era una trampita. Ya, siguiente, vamos, sigue practicando, vamos. Esta es la segunda, vamos. Si en la segunda no te fue bien, la tercera puede ser mejor. Nunca desistas. A ver, siguiente. ¿Cómo digo en inglés? Mi familia, subimos el nivel. Mi familia estaba viajando. Mi familia estaba viajando. Te lo dejo así. Facilito. Vamos a ver, ¿cuál usas tú? ¿Usas was o usas were? A ver, ahí lo dejo. Mi familia estaba viajando. Te estoy leyendo. Si me ves mirando para allá, es porque estoy leyendo mi pantalla, estoy leyendo tus comentarios para poder saber qué corregir. Vamos a ver. Mi familia estaba viajando, ¿ya? Interesante tus comentarios. Interesante, pero hay algo que debo corregir. A ver, la gran mayoría está usando la palabra incorrecta. La gran mayoría está usando la palabra que no es. ¿Cómo digo mi familia estaba viajando? ¡Vamos, chicos! A ver, lo vamos a decir así. ¿Se puede ver? My family was traveling. Mi familia estaba viajando. ¡Oh! Maestra, teacher. ¿Era con el was? Sí, era con esta palabra, con el was. ¿Cuántos lo hicieron así? Honestamente, ¿cuántos? ¿Cuántos por ahí checks? ¿Cuántos checks? A ver. My family was traveling. ¿Cuántos checks? Yo no. No te preocupes. También iba con trampita. It was a tricky sentence. Yeah, it was a tricky one. A ver, les explico. Cuando yo digo mi familia es como si fuera un grupo. Claro, tú pensarás, pero maestra, cuando usted dice mi familia, dentro de mi familia hay varias personas, ¿no? Hay varias personas. Entonces, como yo veo que hay varias personas, porque así entiendo cuando usted dice mi familia, varias personas, entonces cuando hablo de varias personas, voy a usar el where, maestra. Pero no. Cuando nosotros hablamos de familia, familia lo vamos a entender como una unidad, un grupo. Como es uno solo, ¿cuál es el pronombre que reemplaza a mi familia? ¿Qué pronombre lo reemplaza? ¿Qué pronombre lo reemplaza? A ver, si te acabo de decir que es como si fuera una unidad, como si fuera un grupo. ¿Qué pronombre reemplaza? Muy bien. El pronombre que reemplazaría a mi familia sería el pronombre it. Y tú sabes que el it trabaja con el was, ¿o no? Por esa razón estoy colocando was. ¿Correcto? Ah, esa es la razón. No pienses que como familia es un grupo de personas, son muchas personas, voy a usar el word. No. Era con truco, sí, vino con truco esto de acá. Pero ya pasó Halloween, ¿por qué me hace trucos? Bueno, a veces me gusta
A veces me gusta poner esta clase de ejercicios para que tú puedas medir tu gramática, saber en qué estabas fallando. Lo hago a propósito, ¿ya? On purpose, para que podamos a base del error corregirnos. Así que, sí chicos, a veces soy malita. Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Ajá, justo voy para esa. Ya por ahí algunos mencionaron la palabra people. Justo mi ejemplo, el cuarto ejemplo viene con la palabra personas. Quiero que en inglés digas, las personas estaban mirando televisión. Las personas estaban mirando televisión. Vamos, tú puedes. Hazlo en inglés en los comentarios. Las personas estaban mirando la televisión. Vamos, ¿cómo lo dirías tú? A ver, corrige, corrige. Todo lo que estamos por ahí haciendo mal, corrígelo. Vamos, aquí aprendemos a base del error. Error que se hace, que se comete, lo corregimos al instante para que no lo arrastres a niveles superiores. ¿Cómo digo las personas estaban viendo la tele? La televisión. ¿Cómo lo digo en inglés? ¡Vamos! Yo ya estoy lista, casi lista, para mostrar la respuesta. A ver, ¿cómo digo? Las personas estaban, o la gente, ¿no? La gente estaba mirando televisión. Así es como decimos yo, la gente. A ver, ¿en inglés? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo digo la gente? La gente. La gente es people, ¿verdad? People. Ya, people. Pero people was o people were. ¿Cuál de los dos? People was watching o people were watching. People es plural. People es plural. Entonces vamos a usar, uy, casi. Vamos a usar were. People were watching TV. People were watching TV. ¿Ya? Las personas estaban viendo televisión. People were watching TV. Alright? Muy bien, muy bien. Sí, son los nervios. Edgar, son los nervios. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Lo hiciste bien? People were. OBG, me dicen, saqué 5 de 5. Excelente, my dear. Excelente. Quiere decir que está bien tu gramática del pasado continuo. Muy bien. Good. Alright. Vamos con uno más. Uno más. Mira, empezamos nivel fácil, ¿no? Y cómo estamos creciendo con los ejemplos, con los ejercicios. Para que puedas aprender completo el tema, hay que poner ejercicios fáciles, ejercicios intermedios y ejercicios con truco para ver si la sacan. Así poco a poco, ¿ya? Ok, entonces, people were watching TV. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, come on. A ver, el siguiente ejercicio dice así. Escúchame, listen to me, escúchame. Ya te dejo libre, ya casi se acaba esta transmisión, ya casi se acaba. Solo pido un ratito más de tu tiempo y de mi tiempo para hacer bien y cerrar este tema, ¿bien? ¿Cómo digo en inglés lo siguiente? Gracias, Alexis, me encanta su clase, muy bien explicado. Thank you so much, gracias. Muy bien, sigamos entonces aprendiendo inglés, chévere. A ver. Vamos a decir en inglés, en español, voy a decir, mis papás estaban durmiendo. Mis papás estaban durmiendo. Cuando digo mis papás, me refiero a mi papá y a mi mamá, ¿no? Como pareja. Mis papás estaban durmiendo. A ver, dilo en inglés. Vamos, algunos a veces se confunden cuando digo papás, porque piensan que son solo varones, ¿no? Padres. Pero también tiene otra forma de entenderse. Padres también significa papás, ¿no? Significa el esposo y la esposa, ¿no? También.
En este caso me refiero a la pareja. Mis papás estaban durmiendo. ¡Vamos! ¿Cómo lo dices tú? Me voy a listar por acá mientras sigo leyendo aquí tus comentarios. ¡Ajá, ajá! ¡Vamos! ¡Vamos que sí se puede! Mis papás estaban durmiendo. A ver, por ahí voy a corregir algo que acabo de ver. Algo que acabo de ver y que quiero pues corregirlo para que ese estudiante aprenda. ¡Ajá! Muy bien, la gran mayoría lo está haciendo genial. ¿Cómo digo eso? Lo digo así. My parents were sleeping. Mis padres estaban durmiendo. Mis padres son ellos. ¿Dónde está ellos en la pizarra? Aquí está ellos, ¿no? Ahí está ellos. ¿Con qué trabaja ellos? Trabaja con were. Por eso estoy usando were. My parents were sleeping. No pongas was, no pongas el de arriba. Tú tienes que elegir. Aquí hay dos que significan del verbo estar. Dos palabras que vienen del verbo estar. Tú tienes que elegir el correcto. No siempre va a ser was, no siempre va a ser were. Va a depender del sujeto que tengas adelante. Tú tienes que mirar el sujeto. Mira bien el sujeto para que puedas ver si va al costado was o va al costado were. Tú tienes que ver eso. Eso ya depende de ti, de cuánto repases el tema. Para que recuerdes y aprendas mejor, tienes que repasar para que no te confundas con el was o were. Yo ya cumplí con enseñarte. Tienes ahora que repasar nada más. Esta es la respuesta. My parents were sleeping. Mis padres estaban durmiendo. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Entonces, si ya has aprendido o has recordado o has reforzado este tema, felicitaciones a todos los que lo han hecho 5 de 5. Los que han hecho 4 de 5 están allí. Están ahí nomás atrasito. Algo les faltó seguro, pero puedes seguir. Tú sabes, puedes seguir puliendo tu inglés. No desistas. Never give up, como dice bien la frase. Never give up. No desistas, no te rindas. El inglés no es complicado. ¿Tiene sus cositas complejas? Sí, pero no es complicado. Necesitas encontrar solamente un buen método, un buen material para que puedas aprender inglés más rápido. ¿Muy bien? All right, guys. Ahora sí. Voy a dar unos 2 minutos para que puedas hacerme las preguntas que desees sobre el tema. Sobre el tema, por favor, ¿ya? A ver, ¿a qué hora son las transmisiones? Me dice Janelli. Janelli, lunes, miércoles, viernes y sábados, 4 días a la semana a las 6 de la tarde, hora Perú. Para que no te compliques con la hora, para que no estés agendando la hora en tu país y mi país, solamente síguenos en las redes sociales y solita la misma red social te va a notificar cuando yo transmita en vivo. Y así te puedes unir rápido a la transmisión. ¿Ok, Janelli? Excelente. Ah, otra pregunta. Usted es la persona con la que yo quiero aprender mis... ¡Oh, thank you! ¡Thank you! Gracias a estas transmisiones he conocido muchas personas. ¿Por qué he conocido muchas personas? Porque hay algunos que se han inscrito en mi curso y pues justo son esas personas que me han visto así como tú, que ya están tomando mi curso por Zoom por las noches, por las tardes, por las mañanas. Y los he conocido así a través de las transmisiones que he tenido. Así que gracias, gracias. Gracias, bendiciones, muchas gracias, qué lindo. Gracias por enseñar. Tengo una pregunta, me dice el ING. El ING, este ING, en este caso, ya lo había explicado. Pónganse al día en mi canal de YouTube, pónganse al día allí. Ahí he explicado cada tema a detalle. Como este fue solamente un examen, lo expliqué rapidito. Disculpen, pero lo tuve que explicar rápido porque era un examen. Pero para la que me preguntó sobre el ING, el ING en este caso significa ando, terminación ando o la terminación endo. En este caso.
Porque en otros casos vas a ver palabras que tienen ing y no tienen como traducción ando, endo. En este tema sí, pero en otros casos, cuando te topes con una palabra que acabe en ing, pueda que no signifique ando, endo. Mucho cuidado. Ya lo había mencionado en las clases anteriores. Muy bien, excelente. A ver, algunos están en el curso, excelente, los que están ya matriculados en mi curso. Nueva seguidora, genial, qué genial. ¿Hay otro grupo de personas bajo la misma palabra de familia? Sí. Por ejemplo, cuando dijimos mi familia, muchos pensaron que era con el where, porque pensaron que hablaba de muchas personas. Pero hay otros casos, por ejemplo, cuando yo digo todos. ¿Cómo digo? Un ejemplo final, un ejercicio final. ¡No te vayas! A ver si por ahí no caes. ¿Cómo digo? Gracias por la pregunta. ¿Cómo digo? Todos estaban... ¿Qué puedo decir? Ya, caminando. Vamos a usar el mismo verbo. Todos estaban caminando. ¿Cómo digo eso en inglés? Nuevo seguidor. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Cómo digo todos estaban caminando? A ver, vamos a ver. Te lo dejo ahí. Antes de borrar, de despedirnos, haz este último ejercicio. Tiene truco. Todos estaban caminando. Elige bien. Elige bien si es was o were. A ver, elige bien. Todos estaban caminando. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos, unos segunditos más. Si quieres que te corrija, quédate. Estoy borrando mi pizarrita para poner la respuesta correcta. Mientras tanto, ¿cómo dices? Todos estaban caminando. Maestra, ese viene con truco. Me hizo pensar. Qué bueno, porque esto es nivel intermedio. ¿Cómo digo todos estaban caminando? A ver, ¿cómo digo eso? ¡Ah! ¿Cuántos lo hicieron bien? ¿Cuántos lo hicieron bien? Veamos por acá. A ver, voy a corregir. Eso se dice, así. Tres palabras. Everybody was walking. Everybody was walking. Todos estaban caminando. Maestra, no puede ser. Yo pensé que cuando dijo todos era plural. Como dijo todos, son muchas personas. Entonces trabaja con el where. No. Esto es otra excepción. Everybody significa todos. La primera palabra significa todos. Pero esta palabra, al igual como familia, es singular. Lo vas a entender como una sola cosa. Esto es como si fuera un it. Como si fuera el pronombre it. Es singular. Pero su traducción dice todos. Pero es singular. Como es singular, tú tienes que colocar el was. Everybody was. ¿Ya lo entendimos? Muy bien, Carmen. Excelente. ¿Y por qué? Porque sí, así es el inglés. En el inglés siempre hay excepciones. Bueno, en cada idioma tiene lo suyo. A veces se puede explicar el por qué, pero otras veces, como siempre lo repito, otras veces no hay explicación. En este caso, la palabra familia, everybody, everyone, no one, anyone, esos indefinidos, esos son singulares. Son singulares. Así es. ¿Bien? Venía con truco. Ajá. Muy bien. Así es, Judith. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, me voy tranquila porque hemos cumplido con el examen. Ya lo hemos terminado. Hubo un examen parte 1. Este es el examen parte 2. Ya lo vamos a dejar ahí. Suficiente por hoy. ¿Te parece? Entonces, recuerda que mañana es sábado. Yo voy a seguir acá
transmitiendo la siguiente clase. Ven, únete para que aprendas más gramática, para que aprendas a cómo hacer tus oraciones, tus preguntas y puedas hacerlo fácil sin tanto estrés conmigo que yo te enseño. Alright, gracias, y antes de que te retires, no te olvides dejarnos tu like, por ahí un tap tap en la pantalla, que eso alegra mucho mis transmisiones. Esa clase de interacción, de reacciones, alegra y apoya mis transmisiones. Thank you so much for being here. Gracias por estar acá. I'll see you tomorrow. Te veo mañana. Y gracias para todos aquellos que nos han por ahí dado regalitos por TikTok o estrellitas por Facebook. No lo sé si lo han dado. Muchas gracias de antemano. Te veo mañana. Oh, y si alguien desea cupos para mis clases por Zoom, escríbanme al link que aparece en la biografía de mi TikTok. Para que puedan hablar directamente conmigo al WhatsApp, hay un link en la biografía de mi TikTok. Y los que quieren ponerse al día con estas clases gratis de gramática, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahí pónganse al día. Chicos, me despido sin más que decir. See you tomorrow. Te veo mañana. Bye. Take care. See you. Gracias, chicos. Bye, Rosemary. Bye, Sally, Roxy, David. See you tomorrow. Mañana, nuevo tema. Bye.